Oye, caballero, estamos entre familia aquí, así que sí puedo presentar a alguna de la gente, porque me decían que venían más de 100 personas, pero de todas maneras, no somos muchos, pero somos buenos todos. Vamos a empezar por aquí, Sam Verdeja, que es fundador de Face. Eloísa es Pedro Pan, una de las muchachas más importantes de Pedro Pan. Ahí tienes a Gladys Rozier, aquí tienes a Álvaro Álvarez, que escribió la biografía de la esposa de Prio, de Mary Terrero. Aquí tienes Vilma, la esposa de Diego Suárez. Mi hija, pero ¿dónde está Diego? Se me perdió Diego. Ah, salió un momentico, ok. No puedo decir a Diego Suárez cuando no está ahí. Bueno, anyway, aquí tienes a mi hija Cristina. Trabaja para Facebook, una de las top girls de allá de Zuckerberg en San Francisco. Ella es tremenda, muy humble. La mamá de ella, mi esposa. ¿Eh? Esta sí, la mamá de ella, porque, bueno. Aquí, la prima mía también, Socarrás también. La mamá de ella era prima segundo también de Carlos Prío. Aquí tienes ¿cómo? Amneri, sí. Y a la prima mía. Ella, Nilda Cepero, no solo es cantante, es escritora y poeta. Así que allá tenemos a futuro presidente de Herencia, Ariel Remo, que hijo del probablemente el periodista más importante que ha tenido el exilio, Ariel Remo Sr. Conocí al abuelo también, al abuelo de él, fui con mi padre a visitarlo, del famoso Plan Remo, que cambió la educación en Cuba, tu esposa, que no me acuerdo el nombre ahora, pero Lourdes. Ciro del Castillo, este hombre ha sido un ejemplo del exilio, muy committed, desde que llegó aquí. Ciro, tú llegaste aquí más o menos en qué año, en el 80? 72, sí. Estado preso y todo, pero un gran... Aquí tienes a René Álvarez también. René es el presidente de Orgullo a Cuba, ha hecho todos los documentales que tienen que ver de Cuba. Aquí esta señora es rumana, la acabo de conocer en el documental que él hizo esta semana, que se llama 100 años a través de la música cubana, y entonces nos quedó lo más bueno. Aquí tienes a Josefina, que es Pedro Pan también. ¿Eh? Pero Nancy no está aquí, yo no voy a mencionar, cuando llega yo la menciono. Sí, sí, porque no, Nancy no está ahí. Oye, Julio, past president de Herencia, tú eres uno de los fundadores también, ¿no? ¿O tú viniste allá después? Sí. ¿Y tú traes a tu amigo aquí? ¿Cómo te llamas? Luis Madruga. Oh, ya tú sabes. Aquí tienes, tú eres la prima de Gladys Rozier. Sí. Aquí tienes a Leonardo Rodríguez. Este señor es uno de los que escribió el libro Cuban Epic Journey y acaban de escribir una cronología de Cuba antes de Colón. No solo de España, la situación de España con Cuba, sino Cuba y el exilio cubano. Y te agradecemos mucho que hayas hecho ese trabajo junto con Sam Verdeja, que también eres parte también de Face también, y tremendo trabajo. Jorge Moreno, este es el bajista de... Yo bailaba con Jorge cuando tocaba en el Centro Español, con Jesús Algaray en el Continental Brass, el suegro, que lo vino a acompañar para no dejarlo solo. Vilma, la hija de uno de los músicos más importantes que llegó aquí en los años 40, Armando Sánchez, fundó el conjunto Son de la Loma. Hicimos el libro de Armando Sánchez. Aquí tienes a su majestad, don Diego Suárez. La conciencia de la fundación y el alma de Mascanosa, como le decía yo. Cuando él decía algo Mascanosa, el único que le podía decir algo Mascanosa era él. Oye, me sigo. Tú eres Junco, esta es prima de Pedrito Junco y de Helio Junco también, de allá de Pinar del Río, hay muchos pinareños. Aquí tienes a Nancy, la esposa de... Acaba de llegar. Ella es de padre nicaragüense, nacido en Inglaterra, por eso la ven tan rubia. Allá tiene Jorge es del grupo de nosotros de desayuno. Yo desayuno con los intelectuales los viernes y con los
jodedores el sábado. Jorge y el Ernesto García, vicepresidente del Republic y del Ocean Bank también, ¿no, Ernesto? De Republic nada más. Ok, es amigo mío de hace muchos años. Sí. Antiguo alumno de Marista, dice él, Ernesto. Dice que antiguo alumno de Marista, parece. Oh my God, María Antonia Córdoba. El hermano de ella es un personaje. Óyeme, aquí siguiendo por acá, ahí tienes al presidente, bueno, el fundador de la Academia de Historia de Cuba en el exilio, okay, Eduardo Lolo y su esposa, bella esposa. Tiene, Circe se llama ella, tiene un nombre que es bastante confuso. Allá tiene Alfredito Durán, más conocido por ser el marido de Leticia Callaba. Hijo de Alfredo Durán, veterano de Bahía de Cochino y past president de Partido Demócrata en la Florida. Mi socio Emilio Alcalde, estamos haciendo un documental del sonido de Miami. Llevamos como 10 años, ya estamos por la mitad. Pero tenemos todo, se lo decimos porque están toda esta gente de Miami, cuando eran jovencitos todos. Y tenemos todos los videos del Grupo Alma, de Klaus, de Miami Sound Machine, Willy Chirino cuando era muchacho, y la esposa, que no me acuerdo tu nombre, María Josefina. Bueno, seguimos por allá. No, yo sé lo que pasa. Háblame alto que no te oigo, me estoy poniendo viejo. Amigo mío hace mil años, pero no me acuerdo el nombre. Arsenio Millán. Ok, míralo allá. Y la esposa, mira qué esposa más bonita tiene, te felicito. Óyeme, ¿a quién tengo por acá? Esta señora, la rubia. ¿Usted, sí? ¿Quién? ¿Cuál es tu nombre? Wow, qué lindo. Gracias por estar aquí, porque necesitamos gente como ustedes así que conozcan la historia de Cuba. Por allá tenemos a, estoy mirando en un solo ojo. Lidia Álvarez, es que me están tratando este ojo a ver si recobro la. Hopefully, después de 2 semanas debo tener más o menos la visión bastante bien. Y al lado tuyo, Norma Amaro, imagínate. Norma, good to see you. Tremenda, ¿sigues en el giro de los viajes o no? Ya estás retirada. ¿Sigues trabajando, eh? Ay, qué bueno. Tremenda, ella nos hizo un viaje a nosotros espectacular, la recomiendo. Y atrás de ti, ¿quién es este good looking guy que está allá atrás? ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? John Pinto. Wow. Gracias por estar aquí con nosotros. Jorge Maduro, el compañero mío de la Universidad de Miami, y fuimos los dos primeros atletas en tener becas de deporte. Tremendo pelotero, hijo de Bobby Maduro, dueño del team de Cienfuegos y de los Cuban Sugar Kings. Y aquí tengo allá mi asistente y mi socio, Daniel Motola, que sin él no hubiéramos podido hacer el libro de Carlos Prío Socarra. Luis Fernández, socio mío de inversiones también, pero tremenda gente y le gusta la música, que eso es muy importante. Óyeme, ustedes dos, que no, a ustedes no los conozco. ¿Tú eres qué? No, yo sé, porque ella es importante y tú no. Óyeme, gracias por venir. Pero díganme los nombres. Todo esto se está grabando. Quiero saber después quiénes vinieron y quiénes no vinieron. Y allá, Irene es la reina, fue la que me ayudó a montar todo esto. Ok, y gracias a ti, Irene, porque la verdad que no,
nos ha hecho tremendo trabajo. Mira la mesa que ha puesto aquí. Tenemos agüita también, así que, bueno, ya podemos comenzar. Ahora voy a presentar a la gente importante aquí. María Elena Prío, la hija menor del presidente Carlos Prío. Gracias por estar con nosotros. Sí, sí, el presidente cordial y el último presidente demócrata electo. Aquí tengo otra de las grandes figuras, Eddie Zayas Bazán de Waldo Zayas Bazán y Loret de Mola. Vaya, dos apellidos que vaya, ¿qué te voy a decir? Marco Antonio, al lado de este ya no nos podemos parar. PhD en literatura, ha sido profesor de varias universidades en Estados Unidos, eméritus en algunos de ellos también, ha escrito varios libros, 8 libros, ¿no? 19 libros. Pero el último, ha escrito la historia de la familia de Zayas Bazán, que son descendientes de la esposa de José Martí. Y Hombre Rana. Sí, hombre, se me había olvidado. Hombre Rana, sí, porque todo el mundo quería estar en tierra, pero este se metió en el agua. Sí. Y aquí, este es el pastor mío. Cuando yo cometo algún pecado, eres el que me absuelve, me quita todos los pecados enseguida. Él fue a la Progresiva de Cárdenas, yo fui al Candler College y fuimos una vez a jugar allá me castigaron porque yo era bastante travieso, fuimos a jugar allá a Cárdenas y yo estaba jugando centerfield, batearon un jorrón, me pasó por arriba y cuando yo llegué a coger la bola ya el hombre estaba en home. Fíjate, esos guajiros le daban duro a la pelota. Así que vamos a comenzar el evento. Les voy a decir cómo empezó esto. Daniel y yo estábamos haciendo la historia de Ruperto Cabrera, que fue el único mayor general de Cuba que no estuvo en la Academia Militar. Empezó de soldado raso y llegó a mayor general. Por coincidencia de la vida, después de Cayo Confite, Trujillo le dijo al presidente Grau que si él no paraba la expedición de Cayo Confite, que estaban tratando de tumbar a Trujillo. Ellos era la Legión del Caribe que la empezó Grau y se vinieron todos los presidentes, vino el presidente Rómulo Betancur, Juan Bosch, Figueres de Costa Rica, toda esta gente que querían eliminar los dictadores. Entonces, Genoveo Pérez Dámer era jefe del ejército y estaba aparentemente... Trujillo lo estaba convenciendo de qué manera podían dar o eliminar a Carlos Prío Socarrá o darle un golpe de Estado. Pero entonces alguien se lo dijo al presidente y enseguida Carlos Prío lo quitó y puso a Ruperto Cabrera, que fue un hombre muy leal a él porque Genoveo Pérez Dámer había sido jefe del ejército durante Grau. Entonces... cuando nosotros estamos haciendo esto y vemos la cantidad de fotografías de Ruperto Cabrera con Carlos Prío Socarrá, le digo a Daniel, yo creo que nunca se ha hecho un libro que yo sepa, yo tengo una biblioteca de historia bastante grande, y entonces chequeo en Google libros de Carlos Prío Socarrá, ninguno. Digo, oh my God, tenemos que mandarnos a correr porque este hombre hay que dejarlo aquí para la eternidad. Primero, porque nació en Bahía Honda, mi pueblo natal, y el pueblo de la prima mía aquí. Entonces, él nace, Carlos Prío nace en el 3, mi padre nace en el 6, fueron a la Universidad de La Habana juntos, estudiaron abogacía los dos, se graduaron en los 30, ellos fueron parte del grupo de Unión Nacional de Mendieta. Unión, ¿cómo se llamaba? Unión Nacionalista de Mendieta. Los dos participaron en el grupo. Mendieta se había hecho famoso porque fue uno de los que participó grandemente en la eliminación de Machado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que cogen cursos distintos y todos aquellos que compraron el libro verán mi padre, que era primo segundo de él, porque la mamá de Carlos Prío era prima hermana de mi abuela. Entonces da la casualidad que en el año 50 va a Bahía Honda, abren una carretera
Yo tenía 5 años, pero yo tengo una memoria increíble. Abre una la carretera y yo veo cuando él le dice a mi padre, oye, si quieres ver la finca de nosotros en la altura, que está en el Morrillo, yo te mando con un oficial. Así mismo fue, nos mandaron por un oficial. Y yo le contaba a María Elena, que no se acuerda de la casa de ella. Ah, sí, te acuerdas un poquito, pero yo le dije exactamente, yo le describí exactamente cómo era. Y entonces, y frente por frente, estaba el obelisco a Narciso López, porque a Narciso López lo cogen ahí, él desembarca por allí mismo, por donde está la casa, y entonces lo cogen en las pozas, se lo llevan para La Habana y lo matan a garrote. Y yo no sé, venezolano, pero tenía un delirio con Cuba increíble. Entonces, haciéndole... me acuerdo que pasamos por aquel el aeropuerto que habían puesto los palos esos que usan para la electricidad para poner, estaba lleno así porque parece que no querían que nadie fuera a aterrizar allí. Y ahí estuvimos con el oficial, entramos en el cuarto de las muchachitas de Marian y María Elena llena de muñecas. Y yo le decía a María Elena, ven acá, ¿por qué había tantas muñecas en tu casa? Y dice, porque mi tío Paco vivía trayéndonos muñecas a nosotros. Esa es una de las cosas que sí me acuerdo. Estaba el cuarto de ella, el cuarto de los padres de ella, estaba el baño, la cocina, el comedor, la sala, y entonces había una terraza redonda así con un viento que entraba, y ahí frente por frente estaba el obelisco a Narciso López. Entonces yo dije, wow, si hasta somos parientes. Le dije a Daniel, vamos a hacer el libro. Y empezamos a... ¿De qué manera lo hacíamos? Bueno, enseguida fuimos a buscar a los artículos que había escrito mi pastor, Marco Antonio Ramos, tremendos escritos sobre la vida de él. Álvaro nos hizo la biografía de que la había publicado en Libre de Mary Tarrero. Entonces, conseguí un artículo sobre... donde está Carlos Prío con el fundador de Felipe Paso, que era compañero de mi padre de la universidad, porque se graduó también, no solo de economista, pero de abogado. Y cuando yo voy en el año 76 a Venezuela, mi padre me dice, ¿por qué tú no? Mi padre muere en el 79, pero en el 76 le digo, voy a Venezuela, y dice, ¿por qué no te llegas al Banco Nacional? Que ahí está trabajando Felipe Paso, mi compañero. Entonces yo llego, subo hasta el sexto piso, toco la puerta, y dice, ¿quién es? Dígole, Eloy Cepero, me dice, el guajiro de Bahía Onda. Dígole, no, porque parece que le decían el guajiro de Bahía Onda. Entonces él cogió, me saludó y me llevó a almorzar. Almorcé con él ahí en el Banco Nacional de Venezuela. O sea, bien interesante eso. Entonces conseguimos ese artículo también. Y después conseguimos 2 artículos, uno en Colombia y otro de España. Porque no queríamos ningún artículo, ninguna biografía ni de Cuba ni del exilio tampoco. Nosotros los cubanos tenemos una tendencia a exagerar un poco y a veces a decir cosas que no son verdades. So, escogimos eso y finalmente conseguimos también de herencia la apertura de la tumba de Martí de Santa Efigenia, cuando él que hizo un discurso, que dice Berti Bustamante, que nunca había visto un discurso como ese. Fue algo impresionante, él me lo contó cómo lo hizo. Y entonces... Y ahí al final de eso, todo esto está en inglés y en español, by the way, son 105 páginas, le hicimos como en 2 meses más o menos, con una cantidad de fotografías, conseguimos como 50, ahora tenemos casi 150 y estamos pensando hacer un libro nada más de la fotografía del doctor Carlos Prío Socarrá. Así que ese más o menos por qué hicimos el libro y el contenido que tiene el libro. Yo me lo leí completo, me lo tuve que revisar. María Elena me ha corregido un par de cosas que salieron ahí, pero eso lo cambiamos enseguida. Entonces, vamos a empezar por nuestro invitado. Bueno, María Elena, aquí tienes a la hija del presidente, la más chiquita de todas, muy linda, cuando están yendo en el avión. ¿Tú no te acuerdas de eso cuando salen para México? ¿No? Conozco la foto, pero no me acuerdo. No te acuerdas de ella, sí. María Elena es abogada. Yo sabía de ella porque ella era famosa. Ella trabaja con Valdés Faule. Sí, yo trabajo en Fidelity, era el abogado de nosotros. Y la gente me dice, pero tú no conoces a María Elena. Y yo, no. Creo que una vez la vi, pero no me saludó. Pero anyway. Claro, claro, no nos conocíamos. Entonces, pero de todas maneras somos primos terceros. Y entonces ella ha sido muy gentil, Marian. Habló en el artículo que tú escribiste, Marian Speaks, hay un...
María Antonieta, sí, pero a ella le dice Marían. A ella le dice Marían. Entonces, yo, por cierto, yo la conocí cuando yo escribí los libros míos de postales de Cuba, que vendieron casi 10.000 copias. Se lo llevo a la biblioteca, le llevé dos de regalo a la biblioteca de Belén y ella fue la que me lo recibió. Cuando yo le estaba haciendo, ella no se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo de ti. Entonces ella era la esposa viuda de César Odio, que fue amigo de todos nosotros, el primer manager cubano en la ciudad de Miami. Y, sí, César Odio. Y tienen, ella tiene un hijo, ¿no? Que, una hija que se llama Sara María Priot. Ella no pudo venir porque acaba de regresar de un viaje donde estaba, está con su hijo allá. El muchacho yo lo conocí también, pero ese me presentó como Carlos Odio. Y entonces, si él me hubiera dicho Odio Priot, yo lo conocí en la fundación. En la fundación estaba, era allí de visita. Y esta Ninoja me lo presentó. Me dijo, mira, este es el hijo de César Odio. Entonces ahí lo conozco, un muchacho bien, bien handsome. Así que la idea de esto es una, tener un intercambio, hablar un poco de la presidencia de Carlos Priot. Ah, otra cosa que escogimos nosotros, cogimos la historia, lo que escribió Santovenia, Emeterio Santovenia y Raúl Shelton, que toda la administración de él completa. La pusimos en el libro también, fueron como 20 y pico de páginas. En total pudimos poner como 105, pero lo hicimos en 2 meses, porque había que hacer algo de Priot. Yo no podía ponerme a escribir tan ocupado que estábamos, pero nos salió bastante bien. A mi pastor aquí le ha fascinado el libro. Todo el mundo que lo ha visto, no sé, porque Eduardo no lo ha visto todavía. Tú sí, lo viste, te gustó también. Marían también. Así que gracias a todos ustedes por venir y vamos a comenzar, Marco Antonio, vamos a empezar. Primero, mira, yo invito a Eduardo, no por historiador, pero sino porque él estaba, ya estaba nacido cuando dieron el golpe de Estado. Él tenía 16 años. Y digo, no te invito por historiador, sino porque tú estabas vivo, tú bien. Tienes esa edad que puedes contar sobre el golpe de Estado. Y Marco Antonio no, porque Marco Antonio tenía 4 o 5 años cuando eso, ¿no? Bueno, tenía 7. Déjame ir primero. ¿Eh? Que déjame ir primero. Ah, no, dale. Quiero que nos digas lo que tú puedes decir sobre el presidente Carlos Priot. El micrófono. Espérate, yo te doy el micrófono ahora. Este. Ah, aquí está. No, déjalo ahí para que pueda grabar. Bueno, ¿tú quieres venir aquí? Sí. Ah, bueno, ven acá. Aquí se sienten, estamos en familia, pueden hacer lo que ustedes quieran. Buenas noches. Yo estoy aquí por viejo. No, de verdad. Porque tengo 88 años y me dijo, oye, tú sí pasaste por esos eventos. Y efectivamente yo pasé, aunque realmente cuando el golpe de Estado, yo estoy en una academia militar en el estado de Georgia, o sea que yo no estaba en Cuba. Pero bueno, a mí me gusta la historia, aunque no soy historiador. El historiador es Marco Antonio Ramos, que me casó a mí hace 20 años. Ese sí es historiador. Yo vengo de miembro del Partido Liberal. Mi abuelo Rogerio fue miembro del Partido Liberal original desde la época de Bartolomé Mazó. Y después fue gobernador de Camagüey y senador y secretario de Gobernación. Mi abuelo fue el que hizo el presidio modelo de Isla de Pino durante los primeros 3 años de Machado. En el 29. Y al tercer año, en 1928, él le renuncia a Machado porque no está de acuerdo con la reelección y Machado, que era su íntimo amigo, no le prestaba atención, no le seguía los consejos y frustrado, renunció. Después mi padre fue representante, senador y eso. Y esta es la anécdota, que tengo un par de anécdotas con mi padre.
Una, porque siendo senador y a Carlos Prío presidente, los liberales se habían aliado al Partido Auténtico en las elecciones de 1952. Del 52, para las elecciones del 52. Ya mi padre era senador, él había salido senador en el 48 e iba a la reelección. Hacen un viaje en avión y ahí estaba Mary Tarrero junto con Prío. Y recuerdo que mi padre dijo, es la mujer más linda que yo he visto en mi vida, Mary Tarrero, tu mamá. Después viene el golpe de Estado. El 10 de marzo, la coalición liberal auténtica, todos los senadores iban a recibir 100,000 pesos para la campaña electoral, que ya estaban en medio de la campaña electoral. Y mi padre ya se había gastado un montón de miles de pesos en esa campaña electoral cuando viene el golpe de Estado. Eduardo, ¿esa alianza fue para ir en contra del Partido Ortodoxo? En contra de los ortodoxos, sí, claro. Sí. En Cuba, como ustedes saben, que ha pasado en toda Latinoamérica, hubo siempre gran corrupción. Desde casi al principio, Estrada Palma fue el único que, muy terco, pero muy honesto. De ahí en adelante, todos los presidentes y la gran mayoría de los políticos participaban en la corrupción, que era un problema gravísimo que teníamos. Cuando Prío va, que termina ya su mandato, Tony Marona había estado aspirando a la presidencia, había sido primer ministro, entonces lo cambian de primer ministro a presidente del Senado, y eso le quita a Tony cierta influencia. El problema es que Prío, en ese último periodo, él quería cambiar la mentalidad de la política y tener un gobierno honesto. Y para eso elige de candidato al ingeniero Carlos Hevia y en Oriente de vicepresidente a Luis Casero, que era el alcalde de Santiago de Cuba, que eran los dos hombres impecables. Antes de eso ya había nombrado a gente como Rubio Padilla, que también tenía fama de honesto, o sea que estaban en plano de cambiar la corrupción que había habido en Cuba. Y vino Batista y lo acabó todo. Nada más que quiero hacer un comentario más con respecto a Cabrera, el jefe del ejército. Leyendo un poco de la historia de Cuba ahora recientemente, una de las cosas que dicen que si Genovevo Pérez Damera hubiera sido el jefe del ejército, a lo mejor no le hubiera sido tan fácil a Batista dar el golpe de Estado. Porque Ruperto Cabrera, sí, no era un hombre fuerte. Y ahí, entre la semidepresión de Prío y la falta de lanzarse a la calle a protestar, vino el golpe de Estado, que ha traído la gran tragedia que tenemos nosotros, porque de ahí en adelante fuimos para abajo. Y eso es todo por gracias. Historia bien, muy bonita, sobre todo. Grau, durante el periodo de Grau hubo bastante corrección y Carlos intentó
acabar con la producción, pero él tenía una serie de ministros que estaban, tenía sus componiendas con gente que eran bastante corruptos y no los pudo contrastar. Una cosa que me dijo Gallo Cabrera, que desayunaba con nosotros, con Ernesto y con Jorge, todos los viernes, era que la gente, pues, cuando Martín Elena decide apoyar a Prío y quería ir para Palacio, que Prío le dijo, yo lo que no quiero es derramamiento de sangre, porque yo he oído comentarios de que Prío era cobarde. Prío no fue cobarde nunca, estuvo contra Machado, le metieron 2 años preso en Machado, después estaba en la Unión Nacional de Mendieta y fue un hombre bien activo siempre. Y una de las cosas que mi padre, en vez de irse con el Partido Revolucionario Cubano Auténtico, mi padre se va con Chivá. Pero entonces Prío, junto con Grau, que era de La Palma, de la misma Pinar del Río, ellos fundan el Partido Auténtico, el Revolucionario Cubano Auténtico. Y mi padre se postula para representante en el 52 y para senador en el 50 y para senador en el 52. Y como decía él, este hombre, cuando dan el golpe de Estado, yo me acuerdo que me dijo, ya muriendo ya, que yo le entrevisté a él y entrevisté a Humberto Pérez, que tú te tienes que acordar que era del gobierno de Prío también, era pinareño. Y entonces dicen que estaban un día allá en Pinar del Río, en el Instituto Pinar del Río, y viene la porra de... Ellos estaban hablando más de Machado, y vienen los porristas a darle golpe a ellos. Y entonces Humberto, que fue... ¿Humberto qué posición? ¿Humberto era ministro de...? Humberto fue ministro. ¿Ministro? Y ocupó otros cargos. No, sí, bien. Era pinareño. Era pinariño. Entonces dice que estaban en Pinar del Río, y entonces vienen los porristas, y él le dice, oye, vamos a correr. Dice que mi padre le dijo, los hombres no corren. Y dice, nos dieron una mano palo. Yo tengo la entrevista que la grabé. Y dice, nos dieron una mano palo. Al final tuvimos que salir corriendo. Pero te das cuenta que esta gente no eran cobardes. Esta gente se oponían, sobre todo a Machado, que ya al final estaba bien. Había, tú sabes, las cosas. Orlando de Cárdenas, a mí me tuvieron que sacar de Cuba porque me iban a matar. Yo tenía 17 años. Orlando de Cárdenas, que estuvo en Canal 17, 25 años, y fue uno de los grandes musicólogos y cantantes de la primera orquesta de... Cuando mi papá nombra a todos esos ministros nuevos, eso se llamó los nuevos rumbos. Los nuevos rumbos. Ese fue a la mitad de su periodo. Y nombró a todos, incluyendo a Casero Bien. Es que Luis Casero, el alcalde de Santiago Cuba, era uno de los... Pepín Bosch. Y Pepín Bosch. Pepín Bosch, muchachos. Importantísimo. Y Pepín le dijo que no, y él le dijo, usted no le puede decir que no es presidente de Cuba. Yo tengo la entrevista, el que quiera ver, los tenemos en un website de Herencia Cultural Cubana, donde le dice, usted no le puede decir que no es presidente, están entrevistando a Pepín Bosch, usted no le puede decir que no es presidente de Cuba, y aceptó la... Y Pepín Bosch fue uno también de los que organizó el movimiento contra Trujillo. Tú sabes, y ahí se llama, el documental se llama Y los quiero conocer, es el mejor documental histórico que yo he visto, hecho aquí en el exilio cubano. Bueno, Marco Antonio, venga para acá usted, la eminencia, historiador, miembro de todas las academias de lengua, uno de los pocos que quedan de los grandes historiadores de aquí en el exilio. Muy buena persona. No, porque estar al lado tuyo es un prestigio. Él hoy es un gran amigo mío y un primo de mi padre lo castigaba a veces en el Country College, el colegio metodista. Pero bueno, después lo quería entrañablemente. Miren, déjenme decir lo siguiente. Yo creo que ya mi gran amigo Eddie Zayas Bazán, a quien yo casé, y todo sigue ahí, y lo casé en Plymouth Congregational Church, nada menos, hizo un buen trabajo, mucha información. Tuve el privilegio de hablar una sola vez, lamentablemente, una sola vez, con el doctor Prío, y fue por mediación, porque yo lo conocí por medio de tu papá, de Alfredito Durán, mi gran amigo de siempre. Pero estábamos en un restaurante
Y Prío me llama. Almuerza con nosotros. Entonces, cuando llega la hora de pedir, yo imagínate, un guajiro de Colón invitado por el expresidente de la República, figúrate. Entonces, pido una sopa de pollo. Entonces, tu papá me dice lo siguiente. Ay, muchacho, en esa época yo era joven, porque yo fui joven, quiero que sepan eso. Oye, cuidado con nosotros los predicadores bautistas, que somos, movemos la gente. Bueno, el caso es que me dice, hijo, muchacho, hijo, una cosa así me dijo. ¿Cómo tú pides una cosa más sólida? Yo le dije, mire, es que mi mamá dice que ella nota como que yo tengo un poco de... Yo soy hijo único, vaya, tú sabes, me trataron como una especie de bitón o algo parecido. Entonces, esto, creo que me dice mamá que tome una sopa de pollo y qué sé yo. Y me dice, mira, muchacho, no hay nada, enfermedad que se resista a un bistec de filete con papa frita. Apúntalo ahí en la biografía. Debo decir que yo he estado investigando sobre historia de la política cubana, aunque he escrito de historia de las religiones, historia de la pastoral del divorcio, que me busqué un problema porque los curas me dijeron, oye, entonces la gente ya no tiene ni que divorciarte porque has acabado con la indisolubilidad matrimonial. Digo, bueno, eso es lo que yo he encontrado ahí. Enfréntese a eso. Y muchas cosas así, pero lo cubano. Y Diego, mi gran amigo Diego, lo sabe perfectamente, y Sam, que es matancero, como yo. Aunque yo nací en Colón, pero mi matanza me aceptaban en el instituto. Sí, quiero decirle que lo cubano me vuelve loco. Yo tengo que leer sobre Cuba y estudiar sobre Cuba. Yo estaba dando historia de las religiones. Por cierto, aquí está una señora rumana, que ella conoce que el más grande historiador de las religiones del siglo XX era rumano, Mircea Eliade. Bueno, qué hombre. Pero de cualquier manera, vivo para eso. Por eso he estado en herencia, he estado en muchos grupos, y mi obra final todavía no ha terminado. Deja ver si puedo llegar a los 80 en septiembre, a ver si la termino. Y, no sé, a lo mejor Sam me escribe prólogo, no sé. Porque le he escrito unos cuantos prólogos. El caso de los presidentes ha sido considerado desde muchos puntos de vista, y generalmente algunos puntos, algunas formas de expresar los presidentes, de expresar la opinión sobre los presidentes, son de tipo apologético. Es decir, simpatizan con un presidente y entonces hablan, o al revés, todo lo contrario, atacan al presidente. Pero lo que debemos ver es cuál es la obra que deja el presidente. Porque en Cuba había una serie de males que no se pueden atribuir a nadie en particular. Son cosas que no se podía hacer política si no se apelaba a ciertas cosas. No se podía. Ni se puede hacer aquí tampoco. Lo que pasa es que aquí saben disimularlo, ¿eh? Como saben disimular todo eso. Es un fenómeno. Un fenómeno. Ahora no, ahora ya con las comunicaciones y todo eso, ya en la forma que se van desenvolviendo. Yo escribí en el libro, mi queridísimo Eloy, gran amigo mío, incluye un trabajo mío, un artículo entre la página 8 y la 31 en español y después en inglés sobre la gestión presidencial de Prío, que ustedes pueden leer en el libro. No se los voy a contar porque si no, no compran el libro. Pero de cualquier forma, ahí reflejo mi manera de ver aquel periodo y aquellas gentes, aquellos personajes, pero tratando de ver cuál es el resultado final. Obras, leyes, todo eso. Creo realmente que este esfuerzo tan bueno que ha hecho Eloy tiene un valor extraordinario. Porque si bien es cierto que hay muchos trabajos, libros, no tanto en el aspecto de libro, pero artículos y ensayos sobre la gestión de Prío y de otros presidentes, por ejemplo, la Enciclopedia Cubana de Ramoncito Cernuda, ¿no? Era así, bueno, sí, claro, sí, Ramoncito, que también estuvo por el cambio. También estudió en el Carnegie College. Sí, sí. Mi primo Carlos dice que era bastante majadero. Pero era buen estudiante. Bueno, de cualquier forma, ahí vemos.
vamos a decir, en el contexto de aquel tiempo, lo que dejó Prío, y dejó una obra, y esa obra repercutió. Las circunstancias, pues, hubo una crisis institucional, ya la describió mi gran, otro gran amigo mío, ¿no? Oye, todos son amigos míos, chicos, no sé qué pasa. Sí. Eddie, en ese trabajo mío menciono obras en forma de artículos y ensayos o análisis acerca de la gestión de PRI. Entre ellos, y eso está incluido en la Enciclopedia de Cuba, pero también en un libro que se llama Nueva Historia de la República de Cuba, escrito por, oye, como tengo amigos, con mi gran amigo y maestro, Emilio Portel Vilá, con quien yo desayunaba una vez a la semana cuando vivía aquí en Miami, y que tenía un carácter fuerte, ¿sabes? Él, que había estado en la oposición, sin embargo, presenta un trabajo en el cual yo diría que lo único que faltaba casi que se hubiera inscrito en el ala priista del autenticismo, sin ser él realmente, porque era oposicionista. Y así, Mario Riera, otro gran amigo mío, oye, como yo conocí viejo, y ya ahora estoy más viejo, no quiero ni creer la edad que tengo. Mario Riera, que había atacado bastante a Prío, publica un folleto, no un libro como el tuyo, un folleto defendiendo a Prío abiertamente. Yo le dije, oye, pero te has vuelto auténtico, te has vuelto priista. Y entonces, Mario Riera Gómez. Mario Riera Hernández, Hernández. De Bayamo. No era el Gómez. Era Gómez. No, no. Mario Riera Hernández, lo conozco yo. Bueno, si tú lo dices, bueno, es que verdad. Es más, yo firmo cualquier cosa. Porque él escribió mucho sobre política en Cuba. Sí. Pero infinidad de trabajos. Y sobre todo sobre Bayamo y Oriente y creo también. Y él era siempre fue batistiano, como se decía en Cuba, era partidario del presidente Batista, pero escribe un trabajo muy favorable a Prío. Y podemos buscar aquí y allá cantidad de pero nadie sabía, que yo conozca, publicó algo así en forma de un libro. Y esto es lo que ha hecho. Tú eres Eloy Cepero, ¿no? Eloy Cepero. Sí. Eloy Cepero, mi amigo. Tiene un gran valor litográfico, precioso. Muchas cosas extraídas de nuestra revista Herencia, porque yo he estado con Herencia por mucho tiempo junto a Julio Lago, que su hermano es uno de mis médicos, y lo único que falta es que lo canonicen en vida, porque él es una de las mejores personas que yo conozco. Y realmente, y fue muy leal, tu padre muy leal a Prío, en los momentos más difíciles. Pues ahí pues Riera y otros más, y puedo seguir citando, pero no quiero abrumar. Claro, yo no escribo corto. El trabajo mío es de la página 8 a la 31 del libro de Eloy, en inglés y español. Pero merecía que se hiciera este esfuerzo que ha hecho Eloy Cepero. Lo merecía. Yo pido un aplauso para Eloy Cepero. Oye, no tienes que darme el diezmo ni nada, porque ya yo me jubilé. Nada más que vas a oírme cuando yo pregunto de vez en cuando, porque ya yo me jubilé. Amigos, vale la pena el libro. Claro, ustedes pueden añadir muchas cosas, muchos datos. Por ejemplo, si Leonardo Rodríguez y Sam Verdeja se proponen hacer una enciclopedia priista, como hicieron la enciclopedia del exilio, la épica, la cuestión épica y ahora la cronología histórica, bueno, ellos pueden buscar datos. Pero con lo que ha hecho Eloy, es suficiente para tener la imagen general, el entorno de la gestión y de la vida del presidente Carlos Prío Socarrás. Tenía un solo defecto para mí, y no se pongan bravos los pinareños. No nació en la provincia de Matanzas. Pero para los habaneros les tengo algo ya para terminar, porque ya que los he cansado. Ya, miren, en realidad el que hizo el trabajo fue Eddie Zayas Bazán. Miren, les voy a decir algo. Ustedes, los habaneros, son los más grandes del mundo. Pero no han dado, a no ser Zayas, que gobernó 4 años, un presidente habanero. De unos días estuvo el mismo Evia,
la transición aquella de cuando de Grau a Mendieta y todo aquello, y hubo alguno que gobernó 2 días, 1 día, 3 días, no sé. No han dado nadie así, porque inclusive el último que puso Fidel, Urrutia, nació en Yaguajay. Y por cierto, Fidel no nació en la provincia de Matanzas, pero bueno. Pero ahí es donde está la cosa, que le preguntan a Zayas, que era el más erudito de los presidentes, pues bueno, hay que reconocerle mérito a la gente, ¿no? El más erudito de los presidentes. Por cierto, que Prío, cuando me invitó a almorzar, dice, tú eres Ramos, el que me presentó a Durán, tú eres el que escribe en el Diario de las Américas. Digo, sí, yo, entre otros, escribía ya en aquella época el Diario de las Américas. Bueno, pues para terminar la anécdota de Matanzas y todo lo demás. Presidente, usted es el único presidente que ha cumplido su periodo completo siendo habanero. Presidente de la República. Que ahora es de por la zona de Santa Clara, por ahí es que tenemos ahora. Y él le dijo, bueno, sí, yo nací en La Habana, pero debo aclarar que mi familia es de la provincia de Matanzas. Y con estas palabras, pues pido ahora un aplauso a la memoria del presidente Carlos Prío. Ahora vamos a tener preguntas y respuestas. Yo quiero decirle algo que se me puede decir. Era que cuando el presidente Prío coge el gobierno, la situación económica no estaba bien. Y los americanos no querían que se abriera el Banco Nacional de Cuba, y él cogió, nombró a Felipe Paso, que es un economista de primera categoría, bueno, que lea la historia, y coge a Justo Carrillo para a cargo del BANDEX y el BANFI. Son dos. Y se crea en Cuba el FHA, Fondo Asegurado, Hipotecarios Asegurados. Quiere decir que ya en el año 58 ya Cuba tenía, no solo tenía el BANDEX, el BANFI y el FHA. Es increíble que la gente, al 3% que podía, lo que pasa es que el financiamiento era solo por 5 años. Yo fui banquero, por eso puedo hablar de esta manera. Pero una de las cosas que él logra hacer es que... Right, en el 52. Pero yo estoy hablando cuando él coge posición en el 48 y comienza la guerra de Corea, y entonces el precio del azúcar empezó a subir, y eso ayudó mucho a que Cuba levantara su economía, y fue uno de los grandes de las cosas que ayudó al presidente el fundar el Banco Nacional de Cuba, que los americanos estaban opuestos. Porque ellos querían que el dólar era lo que funcionara en Cuba. Los americanos tenían un control sobre la banca cubana increíble, igual que los españoles. Entonces, pero ese puso duro y logró a Felipe Paso, que era un genio. Y entonces lograron hacer. Entonces ahí mismo, Justo Carrillo, también habla el BANDEX y el BANFIRE. Y Cuba en el año 52, lo que estás diciendo tú, cuando Batista es golpeado 80 días antes de las elecciones, desbarató todo el sistema democrático que existía. En la historia de Cuba que tuvimos, como dice nuestro pastor y historiador, Cuba tuvo, yo creo que ese problema de la corrupción también venía de España. Los españoles, Cuba, decía Gastón Vaquero, que no había nada más parecido a un español que un cubano. Y es verdad, y sacamos las cosas buenas de trabajadores, color blanco, éramos bastante blancos, serio. Y también la corrupción. Y eran para los españoles, llegaban a Cuba sin un centavo y llegaron a tener grandes industrias. Es más, después, cuando yo tengo el libro de todas las industrias que hubieron en Cuba hasta el 58, y casi todos eran españoles, ya murieron los hijos, continuaron con los negocios que llegaron a llegar a Cuba, que algún tiempo ya el dólar cubano, el peso cubano valía creo que 1 o 2 centavos más que el precio... que el dólar americano. Así que bueno, vamos a abrir preguntas y respuestas. Ustedes hacen la pregunta y nosotros contestamos. ¿Quién hace la primera pregunta? Dile, Álvaro, párate para que la gente te vea. Usted es un tipo bien hermoso. Elena, yo tengo varias preguntas, no sé por cuál empezar, pero bueno, la primera es: tu madre fue la mujer más linda de Cuba, pero también era muy valiente. Cuando en el año 56 Batista mandó a secuestrar a tu padre. ¿Cómo? Ok. Y tu madre
fue una de las que se impuso en ese momento. ¿Tú recuerdas los hechos? Perfectamente. Se presentaron en nuestra casa policías y miembros del ejército y la rodearon completamente, hombro a hombro, y entraron en la casa. Y yo me acuerdo que entró un hombre donde estaba la habitación de papi y le fue para ir arriba. Estoy en el 56. Y primero se interpuso, la primera que se interpuso fue la viejita que había sido la tata. La nana de mi padre y de sus hermanos cuando niños, se interpuso. Y después entró mi madre y entraron en un forcejeo con el policía, con el militar. Entonces se llevaron a papi, lo secuestraron, se lo llevaron en un automóvil y saliendo hasta la calle por el driveway, ¿no? Mi mamá se puso una bata de casa y empezó a correr atrás del automóvil que llevaba a los militares y a mi papá. Y empezó a correr y a correr y a correr hasta que tuvieron que parar, abrirle la puerta y ella se montó. Wow. Nunca se me olvida eso. Y hubo también un intento de asalto en tu casa y ella también fue la que se impuso cuando fueron también un hombre armado. Eso fue en Miami Beach, un hombre armado entró en el balcón. ¿En Alton Road? No en Alton Road. ¿Dónde fue? Se llamaba el Lucerna, donde vivíamos, yo creo. Y entonces yo me acuerdo porque yo estaba en el baño y yo fui la primera que oí al delincuente y dijo: "Where's your father?" ¿Quién es? ¿Dónde está? Where is your father? Entonces yo me fui corriendo y la primera que encontré fue a mami y sacó una pistola y salió para el balcón. Y papi todavía no estaba ni enterado del asunto. Muy, muy valiente, muy, muy corajuda. Y nada, y después llamaron al FBI y cogieron al hombre preso. Era un americano, yo ni me acuerdo. Yo creo que era un independentista puertorriqueño. No me acuerdo. Pero bueno, sí, gracias, porque mi madre... Sí, cómo no. Muchas gracias por acordarse de eso. ¿Por? Parrela compuso. Y otra canción que le hicieron a ella cuando fueron de visita a México en visita formal de un presidente a otro. Esa es Sensación. ¿Qué mujer proclamaban por las calles, por doquier? No sé qué. Que conserve su sutil belleza, princesa, hija de Dios. No lo sabía. Una conga. Y ahí viene la aplanadora con Prio adelante y el pueblo atrás. Ahí viene la aplanadora con Prio adelante, con Prio adelante y el pueblo atrás. Pero yo le quiero decir a ustedes que si ustedes quieren conocer quién era Carlos Prio Socarrás, bueno, sobre todo un demócrata con minúscula, un demócrata opuesto a todas las dictaduras de izquierda y de derecha. Pero si quieren saber quién era él, léanse en el libro de Eloy el discurso que él da ante la tumba de Martí cuando llevaron sus restos a Santa Efigenia. En Santiago de Cuba. Y él da un discurso que se llama, oigan el título, "Vengo a rendirte cuenta". Oiga eso, le viene a rendir cuenta a Martí y le está explicando lo que ha hecho, lo que quiere hacer. Que me acuerdo de una cosa que me... Y hoy los hombres y las mujeres trabajadoras, blancas, negras, de cualquier nación, de cualquier... están trabajando y ganando bien. Es un discurso que a mí me electrifica. Y esa es la esencia de Carlos Prio Socarrás. Y desde luego, en una forma personal, era un hombre muy dulce. Era muy dulce. Yo tuve la gran suerte de tener a la familia Prio, que eran tan cariñosos, tan familiares.
el tío que me compraba las muñecas, que no sabía qué más comprar, ni muñecas, 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 todos, y se querían mucho, y yo me acuerdo cuando ya estábamos grandes, desde los 10 años hasta los 18, él se sentaba en su cuarto con mami a ver la televisión en un butacón, y nosotros, zánganas ya, de 15, 16 años, nos sentábamos en las piernas de él a ver la televisión. Y él nos tenía ahí hasta que se acababan los programas que le gustaban, que era Perry Mason y Bonanza. La historia de cuando estaban sentados ahí en el patio, que pasó el avión y dice con esa historia. Un día en el patio de la casa estaban mami y papi, y ya se estaba poniendo el sol y pasó un avión. Y le dice mi papá, Carlos, si tú pudieras estar en ese avión, ¿a dónde tú quisieras ir? Yo quisiera ir a París. ¿Y tú? Y dice él, yo a Vallehonda. No, era. Yo soy una persona muy afortunada. Muy, ¿verdad, Alfredito? Tú lo conociste. Era almíbar. Mi mamá. Ay, pero usted sabe mucho. Y la hermana de ella. No, el padre de mi mamá, mi abuelo, era el contador del Central Pina. Ella era de Morón. ¿Usted sabe toda la historia? Pero todo. Por eso yo desayuno con él, a ver lo que aprendo. Muchas gracias por estar aquí. Una de las cosas que, estas son las anécdotas que uno tiene que uno. Espérate, déjame hacerle este. Tú te sabes todas las respuestas. Bueno, porque él escribió. Sabiendo que Fidel Castro era un gante, le dio el dinero del gran. Bueno, porque en aquel entonces me imagino. No, y Fidel prometió, porque yo lo sé, porque he visto la carta, traer de nuevo la Constitución. Porque como ustedes saben, que Batista suspendió todos los derechos. Disolvió el Congreso. Disolvió el Congreso y suspendió las garantías y suspendió la Constitución. Y Castro prometía traer la Constitución del 40 otra vez. Yo te iba a decir que mira, cuando yo estaba haciendo el libro, yo entrevisté a mi padre, y entonces en el entierro de Chivas, que fue el entierro más grande que se ha dado en Cuba, empieza a llover, estaba en el cementerio de Colón, y entonces se meten 3 o 4 hombres en el carro, y uno de ellos era Fidel. Y entonces él reconoce a mi padre y le dice, ¿tú no eres Eloy Cepeda? Dice, sí, yo soy de la Juventud Ortodoxa, con Rolando Espinosa, que fue profesor mío también de historia. Y entonces él le dijo, y amigo de todos ustedes, y entonces le dice, mi padre le dijo, bueno, nosotros perdimos. Y dice, yo también perdí, pero esto no se va a resolver con las urnas, esto hay que resolverlo con las armas. Y yo lo puse en la biografía de mi familia. ¿Tú querías decir algo, no, Eduardo? No, que ella. Sí, son cosas que son datos que uno empieza a grabar, y el que tiene buena memoria trata de asociarlo con algo que pasó. Dale. Cuando graba la presidente, mandó a Andrés Rivera Agüero a Daytona, porque Batista nada más que hacía llorar de que no lo permitían entrar. Y entonces él mandó a Andrés Rivera Agüero para que Batista le dijera a Rivera Agüero qué era lo que él quería para regresar a Cuba. Esto fue en el año 47. Y Rivera Agüero fue, y Batista le dijo, yo regreso si me pone 8 guardaespaldas. Cuando Rivera Agüero regresó, se lo dijo a Grau. Grau dijo, ¿cómo 8 guardaespaldas si yo soy el presidente y no tengo guardaespaldas? Exactamente. ¿Ok? ¿Por qué tu padre le puso guardaespaldas a Batista? Yo no sé. Bueno, en el 50 regresó, bueno. Porque tu padre le puso guardaespaldas. Mira, había una encuesta. Antes de las elecciones del 52, donde Batista nada más tenía el 15% del apoyo de Cuba. Estaba en séptimo lugar. Es más, si hubiera las elecciones, Carlos Evi iba a salir presidente. Bueno, Agramonte no. Cometieron un error porque debieron haber puesto Millo Ochoa.
de candidato a presidente y Agramonte vicepresidente. Pero como era primo de Chivas, por eso es que lo pusieron, porque Millo me dijo a mí personalmente que él nunca hubiera dejado eso que ocurriera. Pero imagínate, las relaciones de la familia a veces son un poco fuertes y eso fue lo que pasó. Pero indiscutiblemente, vaya, que me puede decir a mí que Carlos Prío fue cobarde, yo lo dudo mucho. Estuvieron presos Chivas, estuvo él, estuvo Pardo Yada también, Luis Orlando Rodríguez también, toda esta gente estuvieron. Y él estuvo en la lucha contra Machado y con... No, le decían Boleta, le pusieron Boleta. Era un nombre... ¿Sí? El Coleta, yo no sé qué quiere decir, pero le decían Coleta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué cosa es Goleta? Coleta. Coleta. Y él estaba muy activo en el underground contra Machado y sufrió cárcel y todo. El 4 de diciembre de 1958 a tu padre lo cogieron preso aquí en Miami. Sí, señor. Lo acusaron de mandarle armas a Cuba. A Cuba. ¿Eso fue verdad? Bueno, la fotografía está cuando... La fotografía en el libro, cuando él está esposado, que está llegando, cuando sale del aeropuerto de Miami, sale esposado. Tampoco sé la respuesta, pero recuerdo que lo cogieron preso. De fianza le pusieron, no sé. ¿Otra pregunta de alguien? A ver... No parece más socarrá que nadie. No, porque él sí, porque él... Sabe todo. Además él escribe para Libre, saca tremendas, es muy bueno lo que él escribe siempre. A ver, ¿cuál es la próxima? Ven, Alfredito, párate para que te vean. Ahí. Yo escuché a los panelistas decir que hablar sobre la obra de Carlos Prío, pero a mí me encantaría saber cuál fue la obra. Yo, por ejemplo, los medios de comunicación, ese es mi negocio, ¿no? Entonces, yo sé que Carlos Prío tuvo mucho que ver impulsando la televisión. Exactamente. Entonces, pero me interesa saber por parte de ustedes, ¿cuál fue la obra? Bueno, ya lo vi. Cómprate el libro. El Banco Nacional. El Banfive, el Valdex, el FHA, el Fondo Hipotecario Asegurado. Todo eso se hizo en la administración de Carlos Prío Socarrá. Y su obra adelantó al país muchísimo. Un banco nacional, Cuba no tenía un banco nacional. El Banfai, la vivienda, en todo, modernizó a Cuba y inculcó valores democráticos, y el libro lo relata todo muy bien. Es un libro muy, muy fácil de leer, y ahí está toda la obra de él, y sobre todo una democracia gratuita. Señores, el hermano de él, durante la administración de mi papá, el hermano de él, Antonio Prío Socarrás, se postuló para alcalde de La Habana. Y perdió. Sí, señor. Y perdió. Castellano. Castellano. Eso les dice a ustedes quién era mi padre. Sí. Wow. Pero, óigame. Tienes que leerte el resumen para que tú lo veas. Me estoy asustando. Tendría cantidad de gente porque era bella. ¿Cómo Prío se llevó el gato? Bueno, ya no existe, porque Prío era extremadamente good looking. Es más, Osvaldo Farré. Cuando escribe la canción esa que hablamos los otros días en el programa que yo tengo con Ricardo Obran, hablamos de cuando él le dijo, yo estoy tratando de enamorar a esta mujer, escríbeme una canción. Y entonces Osvaldo Farré, porque eran íntimos amigos de Carlos Prío, le escribe la canción y pegó la canción. No fue una de las mejores, pero pegó bastante. Yo no sé. A ver, otra... Era Vicente Lago Pérez. Norma, párate si quieres, porque si no, no te dejan hablar esta gente. Oye, no, espera, Julio. Julio, tú tienes una pregunta. El que le decían el Chino Lago. El Chino Lago, sí. El Chino Lago. Y él me contaba a mí, yo era un muchacho, tenía 10 años, ¿no? Y me dijo que estando Prío, el presidente Batista ya estaba en Cuba y estaba ya conspirando con Tabernilla. Él estaba en Palacio con Prío y con Tony Barona y un grupo de legisladores.
y se acercaron a los estudiantes, vinieron los estudiantes de la Universidad de La Habana a hablar al presidente. Digo, presidente, nosotros sabemos que Batista está conspirando contra Vernilla. Nosotros hemos alquilado un local frente a la casa donde estaba residiendo Batista. Estamos dispuestos a dispararle con un rifle y matarlo cuando salga despedida Batista Vernilla. ¿Qué usted quiere que hagamos? El presidente dijo, no, yo no quiero salir en mi gobierno. Así que no hagan nada en eso. Eso fue una anécdota real. No, yo la he oído, yo la he escuchado. Sí, otra cosa, yo sé y no sé, tengo una memoria de que el 10 de marzo papi se fue en automóvil y llegó hasta Matanzas. Y fue a levantar ánimos, a luchar contra el golpe de Estado. Y cuando llegó al cuartel en Matanzas, le dijeron, señor presidente, mire para atrás que todo está perdido. Está controlado todos los cuarteles. Pero Martín Elena le prometió que si él quería fajarse contra Batista, él lo ayudaba, pero aparentemente se dieron cuenta. Es que Batista tenía controlado el ejército desde el 33 hasta el 40. Tú sabes, era el hombre fuerte de todo. Él estaba en el palacio. Pero él estaba en el palacio cuando el 10 de marzo. Acabado. Norma Amaro, párate. Yo hacía una semana que cumplía 3 años. Imagínate eso. Ya sabemos la edad de ella. Ya sabemos la edad de ella. Norma, dime. Óigame. Háblame alto. También. Él era del ejército, muchacho joven, el ejército siempre tenía negocio, eso, pero tenía. Era soldado de la República. Como decía, a mí alguien me preguntó si era paquistiano, digo, no, él era soldado de la República de Cuba. Cuando llegamos a los Estados Unidos en el año 62, el viejo mío hubiese cumplido 95 hoy, por eso sabe bien. Él se hizo partícipe de un grupo que eran de los auténticos, que estaban en New Jersey, y yo me recuerdo de niña, que tendríamos, yo vine de 9 años, yo me recuerdo los primeros tiempos que íbamos a unas sesiones por allá por Newark, que venía, si mal no recuerdo, uno de ellos, me acuerdo que vino mi papá. Y mi papá se hizo miembro del Blue Sector y entre unos cuantos que me acabo de llegar, rentaron un local en Bergenline, en Washington, cubano. Pero la meta de ellos era restaurar la Constitución y restaurar a Prioso Carras. Me recuerdo siempre porque aquello se convirtió en un pequeño lugar social donde iban, no había dónde ir, por las noches iban ahí. Y esa era la meta. Y habían contratado una finca donde iban y hacían maniobras para tratar de ir a Cuba a tratar de restaurar la Constitución. Eso es lo que yo siempre oía y yo tenía cuando aquello, bueno, yo vine de 9 años y me recuerdo que aquello duró unos cuantos años porque a los 12 años yo organicé una fiesta para los hijos de los míos. Pero era el club auténtico de cubanos. De allá y la meta de ellos, pues siempre oía a mi papá, era restaurar la Constitución y restaurar el último presidente electo, que era Prioso Carras. Siempre oía de eso de mi papá. Y yo dije, bueno, cuando me llegó la invitación, dije, ahí estoy yo. Qué interesante su cuento, muchas gracias. Murió hace 21 años y digo, déjame. Sí, pero el viejo mío ellos estaban en eso, pero fueron perdiendo el ánimo, claro. A mi papá le mataron uno de los hermanos que vino de aquí y se fue a compañía de cochino y lo mataron en la misma playa. Y uno fue perdiendo el ánimo ese. Pero al principio había muchas ganas de volver a Cuba. Sí. ¿Sabes? Y era algo que era un muchacho joven, estaba, pero ya después se dedicaron a hacer negocios. Pero el viejo mío siempre estuvo en eso porque él era masón desde que era jovencito. Y siempre fue aquello de. Y siempre oí el que Prioso Carras era el presidente. Muchas gracias. ¿Cómo se llamaba su papá? Isaac Amaro. Él tenía negocio de carnes, fue muy un vocero de carne grande en New Jersey, del cual él lo vendió hace muchísimos años. Y esas personas tienen aquí, hicieron una sucursal que son los camiones que andan con unos toros, ustedes lo verán por ahí, dicen Amaro.
pero él era masón de la, creo que era Luz y Constanza. Ellos habían también comprado entre un grupo de hombres de los primeros allá exiliados que hicieron, que se trabajaron mucho, compraron también la, la logia. Y compraron, ya le digo, aquel club social, yo me recuerdo porque era una niña, era el lugarcito donde íbamos todos y era todo para eso. Yo te mandé una foto. ¿A mí? Hace dos o tres días, sí, en un, cuando... ¿A mí igual hoy? A él. Ah. Una foto del grupo de los hijos de los niños. Yo la recibí, yo la recibí. Está muy buena esa fotografía. Bastante gente en esa foto. Sí, esa fue en mayo de 65. Wow. Eduardo Lolo. Tiene, no, déjame ver. Este es de Nueva York también. Eduardo, tú que eres uno de los expertos de José Martí, ¿tienes alguna pregunta? Muchas gracias. Gracias, sí. Muchas gracias. Nos preguntan, ¿no? Lo que quiero es felicitar al panel, felicitarte a ti como autor. Eres miembro de la Academia, miembro honorario de la Academia, que se fundó precisamente en Nueva York, New Jersey, mira, en el año 2013. Ya llevamos 10 años trabajando, hemos dado dos congresos, publicamos el Anuario Histórico Cubano-Americano, una de las dos revistas en estos momentos dedicada a la historia de Cuba, Herencia Cubana. Herencia Cubana no es la más antigua, la más antigua fue, 30 años. Fue la revista cubana de 1968, dirigida por Carlos Ripoll, el gran martianista del exilio. ¿Cómo se llamaba la Carlos revista? Ripoll. Carlos Ripoll. No, la revista. Ah, se llamaba Revista Cubana, nada más que Revista Cubana. Y entonces seguimos trabajando, le damos las gracias a nuestros académicos, acá tenemos... Unos cuantos, acá sí, tenemos, sí. Está René, está San Verdeja, Leonardo, tú, wow, Álvaro. Mira, Javier Arbolí, que es español, pero estuvo en la Embajada de Cuba y se convirtió más cubano que todos los cubanos aquí en Miami. Bueno, pues entonces, y le estamos dando el premio ahora, el premio Herencia. Esta semana, el sábado que viene, tenemos el almuerzo de Herencia. Todos aquellos que quieran ir nos llaman. Está everywhere, lo hemos puesto. Esperamos como 100 personas allí. Se le va a dar a él y a Rafael Peñalver, que fueron los dos que trabajaron para mantener a Herencia Magazine lo que es hoy en día, que fue cuando yo entré después ya en el hace 4 años y me voy, y el próximo presidente Ariel Remos, que es historiador también, by the way. Marilena, cuando regresaron a Cuba en el 59, ¿tú fuiste? Sí. ¿Y recuerdas? Perfectamente. Sí, pues, era jovencita. Oye. No, tenía 10 años. Sí, 10 años, sí. Pero tu hermana sí debe haber tenido más. Pero, sí. 3 años. ¿Y cómo fueron tratados? ¿Tienes alguna pregunta, Sam? Yo quiero que Sam tenga alguna pregunta. Pregúntasela al reverendo aquí, que él... No, si él iba a hablar. No, yo lo que quería añadir sencillamente que no hemos mencionado algo que es muy importante de la ejecutoria política del doctor Prío. Fue un gran político, aparte de que haya simpatizantes y no simpatizantes y que vean las cosas así. Por ejemplo, logró ser nominado candidato presidencial en el 48, cuando había una serie de candidatos muy poderosos, inclusive que tenían varias asambleas controladas de la provincia, como Miguelito Suárez Fernández. Y eso fue importantísimo, la maniobra, vaya, política. Y cuando digo maniobra, no lo digo por mal, porque hay que maniobrar, ¿no?, políticamente para ser nominado. En el año 52, mi gran amigo mencionó, lo cual es correcto, que Agramonte, y las elecciones esas tienen mucho que ver con Prío, que Agramonte fue, lo postularon por ser pariente, que por cierto no era primo hermano, pero era pariente segundo, de Chivas. Pero no, está bien, no, correcto. Pero esa nominación fue... Sí, sí, pero eso fue en la de 48. Pero la del 52, el que dominaba la asamblea, se llamaba Emilio Ochoa Millo. Y entonces alguien sacó que había, que era el heredero, era Chivá, era Agramonte y todo aquel cosa, pero realmente si hay una cosa complicada, lo que sucedió en la reunión en que fue nominado Agramonte, porque realmente el que debía, de acuerdo con la mayoría de los ortodoxos, era Millo Ochoa. Pero además hay otra cosa,
uno de los grandes logros de Prío como político fue cuando parecía que la ortodoxia iba a ganar las elecciones. Hizo una coalición de 6 partidos políticos, partido auténtico, el pequeño partido republicano que lo había ayudado en el 48, pero ya había tenido problemas con Alonso Puyol, pero aún hizo que Alonso Puyol también entrara ya en el 52. Y entonces, Partido Liberal, Partido Demócrata, Partido Nacional Cubano de Castellano, Partido de la Cubanidad de Grau, que se había separado de la autenticidad. Y él logró esa coalición. Pero cuando se dice que Agramonte iba a ganar, se estaba hablando que sí, emocionalmente la votación iba a ser muy grande. Pero ganar la presidencia de la República cuando el candidato Hevia y Casero eran apoyados por 110 alcaldes municipales, no era fácil. Lo que sucede es que la prensa empezó a decir Agramonte va a ganar, sobre todo la Bohemia va a ganar, y a lo mejor hubiera ganado. Pero realmente, en mi opinión modesta, después de haberme metido en eso, y es una simple opinión, no, es que hubiera ganado Hevia sin problema ninguno, hubiera ganado. Y además hubieran ganado la mayoría senatorial en las 6 provincias, incluyendo La Habana, que estaban, eran más fuertes en La Habana. Bati ganó las 6 provincias. Sí, no, pero Hevia hubiera... Pero Hevia, no sé si ganaba como presidente las 6 provincias, pero el partido hubiera ganado la mayoría senatorial en casi todas las provincias, y en mi opinión hubiera ganado Hevia. Pero eso es una opinión ya años después, no deben... Pero Prío... Pero... Bueno, no, sí. Yo me acuerdo... No, era mi amigo y era un gran intelectual. Oye, yo era... Agramonte, y como intelectual lo admiro grandemente, y bueno, hubiera podido, a lo mejor pudo haber, no, tremendo. Pero esas elecciones, lo que yo quería señalar no es a favor de este o del otro, sino que Prío logró una coalición que era casi indestructible. Lo que pasa es que la gente se olvida que las presidencias se ganan no solo por popularidad o por emoción, porque sucedió tal cosa, sino por maquinaria. Eso sucede aquí también. No, el maquinario, no, era un genio también. Un genio, era bien poderoso en Cuba. Es que Papi era inteligente y cordial. Y ahora me he acordado, en las elecciones del 48 había 4 candidatos a las elecciones del 48, que eran Germán Álvarez Fuentes de Camagüey. De eso me enteré yo ayer leyendo. Germán Álvarez Fuentes tenía la farmacia más grande de Camagüey y fue ministro de Agricultura de Grau San Martín. Pero nunca había aspirado a nada, pues era uno de los candidatos, con Miguel Suárez Fernández, con Chivas y con Carlos Prío. Cuando Grau se parcializa a favor de Carlos Prío, es cuando Chivas decide irse del Partido Auténtico y fundar la ortodoxia, porque no fue el elegido de Grau. Chivas. Chivas llegó a tener una popularidad gigante. Eso no se niega. Además, había sido el primer ministro también junto con Grau. Él tenía, es que Carlos, por lo que yo he podido leer, es un tipo fuera de liga. Además que lucía bien, que es muy importante también. Las mujeres iban a votar por él. Bueno, el que más votación ha recibido en Cuba fue Pardollada y Clavelito. Armando, ¿dónde está Armando por ahí? Armando Nubiola, escribiste el libro de Clavelito. ¿En qué lugar quedó en votación? Fue uno de los que más recibieron. Párate un momentico. Pon tu pensamiento en mí, y ahora que en este momento tu fuerza de pensamiento. Mira, tiene a Diego Suárez. Oh, don Diego. La experiencia. Si me prestas el micrófono, ¿sí? Pues yo quiero hacer unas observaciones. Alina, cógela ahí. Dale, no puedes ir, espérate. Venga. Tuvo lo que tenía una mujer joven, muy importante, que puede venir corriendo para acá. Ahorita te tocan las cosas. ¿Eh?
yo me voy a tomar la libertad, yo me voy a tomar la libertad de hacer algunas observaciones. Porque he visto, y me van a perdonar los que han cometido algunos errores hoy, todo lo que han hablado, claro, pero primero que nada hay dos eventos importantes que ocurrieron durante la presidencia del doctor Carlos Prío. El evento más importante, que por cierto veo que no lo, creo que no lo has mencionado en el libro, fue crear el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas es la obra más importante, en adición de que el doctor Prío era extremadamente, y era de verdad que era el presidente cordial, como él mismo se autotituló cuando salió y dijo, yo quiero ser un presidente cordial. Yo estaba allí, ya yo era hombre, creo que soy el más viejo que estoy aquí hoy. Y quiero también decirles que otra acción muy importante del presidente Prío, en la época en que fue presidente, en adición a todas las cosas buenas que han dicho, todas son muy pintorescas, pero hay cosas que son de más profundidad y cosas más importantes y son verdades históricas. El presidente Prío tuvo la valentía, cuando fue presidente, de reconquistar la Confederación de Trabajadores de Cuba, que estaba en manos de los comunistas. Sin embargo, eso no se ha comentado y son acciones importantes. Y el presidente Prío hizo muchísimas cosas. Y lo que no estoy de acuerdo con Eloy, mi amigo Eloy, y con algunas manifestaciones que se han hecho de que teníamos una república corrupta, eso no es verdad. Había cierta corrupción. Eso estaba resuelto, éramos una república de 56 años de establecida. Todos los presidentes de Cuba, incluyendo los dos presidentes de facto, tanto el de General Machado como el del de presidente Batista, tuvieron sombras y luces. Pero todos, absolutamente todos, la república que se fundó en 1902 fue hecha por cubanos y para beneficio de todos los cubanos. Y la corrupción, creo que es hablar de que en nuestra República de Cuba eran corruptos y había corrupción. Y se... No es así, señores. Había corrupción exactamente igual que había en cualquier país donde existe una democracia. Pero en Cuba no debemos nosotros de hacerle un servicio malo a la República que teníamos diciendo que había corrupción, porque ese es el lema que usaron los comunistas para llegar al poder. Si hubiera habido tanta corrupción en Cuba, cuando llegaron estos bandidos en 1959 y secuestraron nuestra isla, nuestra república, todos los políticos que hubieran llegado aquí hubieran llegado con dinero. Sin embargo, la mayoría de los políticos cubanos que llegaron al destierro con el advenimiento del secuestro que se hizo en 1959 de nuestra República, aquí estuvieron, yo conocí a muchos, no me acuerdo los nombres de muchos, el que era presidente de la Cámara de Representantes, ¿con Prío? No, Lincoln Rodón. Lincoln Rodón fue mi amigo aquí al principio del 61, despachando gasolina en una gasolinera. Yo conocí aquí a otros importantes de los políticos aquellos de la Cuba republicana, de la maravilla de república que teníamos. Y yo no puedo bajo ninguna manera estar de acuerdo que en la república era una república corrupta. Yo creo que se le hace un mejor servicio a la causa de la democracia y a la república que todavía está por refundar, que será la nueva República de Cuba, se le hace mejor beneficio diciendo que en Cuba, claro que había corrupción,
pero ya eso estaba resuelto porque el doctor Prío fundó el Tribunal de Cuentas para precisamente combatir si había alguna corrupción. Debemos hablar de las cosas positivas. ¿Y por qué no hablamos de la gente honesta que había en Cuba? Porque en la República había más gente honesta, más gente que producía. Teníamos un per cápita increíble. Estábamos entre las tres repúblicas con 56 años de establecida y nosotros resulta que estábamos entre los tres países más desarrollados de América Latina. ¿Cómo no dicen que la República nuestra estaba en la posición número 17, a pesar, ¿cómo van a decir que había corrupción cuando estábamos en la posición, según las Naciones Unidas, en el 1955, teníamos la posición número 17 entre todos los países más desarrollados del mundo? ¿Cómo no dicen que en Cuba el cubano no emigraba? ¿Cómo no dicen que en Cuba en los 56 años de república ningún cubano tenía que venir a Estados Unidos a lavar platos para poder prosperar? Porque Cuba era próspera. ¿Por qué se crea la Constitución del 40? Porque en 1939 se hace la constituyente donde participaron todos los partidos políticos y se creó la Constitución más avanzada de aquella época. Y hoy, 65 años después del advenimiento del secuestro de nuestra patria, sigue siendo una constitución excelentemente moderna, aunque creo que debe ser la constitución que se debe usar para refundar la nueva república. Habrá que hacerle los amendments, como dicen los americanos, las enmiendas necesarias para actualizarla. Pero hagámosles propaganda las cosas positivas de la república que teníamos, porque no hacemos un buen servicio, repito, haciéndole nosotros el juego a los comunistas, diciendo que era una república corrupta, que estábamos mal y que qué sé yo, y que el 10 de marzo y que eso. No. Claro que el 10 de marzo no debía de haber sucedido. Claro que si miráramos retrospectivamente los que no aceptamos el 10 de marzo, a pesar de que simpatizábamos con Batista en 1940 al 44, que fue un gobierno formidable, el gobierno del doctor Ramón Grau San Martín fue excelente, luego después vino el gobierno del doctor Ramón Grau San Martín, del doctor Carlos Prío Socarrá, que fue un ejemplo. El propio presidente Prío llegó al exilio. Si hubiera sido un hombre corrupto, hubiera sido súper multimillonario con los recursos pocos que tenía. Trató de reconquistar de nuevo la patria. Pero como es natural, el engaño de la Unión Soviética a través de Fidel Castro es que nos trajo el secuestro de nuestra patria. Mi recomendación, porque soy el más viejo y creo que tengo algún derecho a decir eso, es hablar las cosas positivas de la República. Para que el... Bueno, no voy a seguir hablando porque los viejos hablamos mucho y a veces, bueno, muchas gracias por escucharme. ¿Tiene 97? No. ¿Sí, va para 98? No. ¿Sí? ¿Está entero todavía? No. 97. Gracias. Bueno, o sea, ¿alguna pregunta? Esto está bien interesante, la verdad. Hemos aprendido muchas cosas aquí, incluyendo yo que he hecho bastante investigación sobre Carlos Prío y lo que él dice, ¿verdad? Yo no siempre pensé que no era corrupto, sino que había mucha corrupción, más o menos entre los ministros, no tanto los presidentes. Pero no tampoco. No, había su pequeña corrupción. Olvídate ya. Retiro lo dicho. Pero suponiendo que se tiene alguna corrupción, no tenemos que hacerle propaganda. No, yo sé. Pero óyeme, sí, más propaganda que hacemos, que le tiramos nosotros al gobierno, la fundación, que tú fuiste parte de eso, nos dedicamos 30 y pico de años a tirarle al gobierno de Cuba. Yo sé, pero tú eras más cerca de Jorge Mascanosa, que lo llevaban en el avión de él a todos los lugares. El doctor Carlos Prío Socarrá tiene tanto mérito, tantas cosas importantes, que son muchas, hombre. Pero lo hemos dicho aquí, yo creo que no te he quedado. Yo no creo que debe decirse, oye, qué formidable, mira, la más linda de Cuba. Claro que era muy hermosa, pero no es por eso. Dice que era una gran cubana, tu mamá.
Pero muchas gracias por mencionar el Tribunal de Cuentas. Sí, que se a todo el mundo se le había olvidado. Todos los ministerios, oye, déjame decirle, todas las divisiones tenían que rendir cuentas al tribunal, claro, de lo que habían gastado. Ya con eso se acababa. Si había alguna corrupción, que sí la había. Me van a decir a mí, en el gobierno de Grau, que había, es posible, el contrincante que hubiera sido el que quería precisamente la otra tendencia, que era el ministro de Obras Públicas, Pepe San Martín. ¿Tú te das cuenta? Era un hombre extremadamente honesto. Y así muchísimos ministros en Cuba que eran totalmente honestos. ¿Por qué no le hacemos propaganda a los ministros que eran honestos? Pero vamos a dedicarnos ahora a no hacerle propaganda más a Fidel. Y vamos a hacerle propaganda, claro, a Clavelito. Yo estoy contigo. En lugar de hacerle propaganda a Clavelito, que tenía una cosa. Coño, vamos a hablar de la de los grandes profesores de la universidad, óyeme, de las grandes vallas, en lugar de hablar de Clavelito. Pero Diego, tú no te puedes concentrar en una cosa, que hemos tocado todos los puntos para esto, para que la gente pregunte y diga. Tú estás correcto en lo que estás diciendo, pero todo el mundo tiene derecho a hablar lo que le dé la gana. Claro, estamos en un país libre. Si yo, eso lo va a rectificar en la próxima versión. Yo me llamo Lourdes. El trabajo y primer ministro. Oye, presenta a tu esposo aquí, un gran periodista televisivo. Párate. Oye, Tony Barón, ¿qué clase de Tony Barón? A ver, que me digan que Tony Barón era corrupto. No, él era Canal 6, 23, 24 años, y después se fue para el Canal 4. So, él es CBS. Hank Tester. Thank you. Yo quería decirles que yo nací en Matanzas. Nací en Matanzas. Y mi mamá, el padrino de mami, era Machado, el presidente. Era primo de mi abuelo, Rafael Alfonso Morales y Machado, que vivían era Santa Clara. Nacieron en Santa Clara. Pero después que cayó Machado, la familia los querían matar a todos ellos. Y la familia mía se tuvo que ir para Costa Rica en unos cuantos años, cuando las cosas se calmaron. Entonces regresaron, pero regresaron a Matanzas, no regresaron a La Habana, donde ellos estaban, donde vivían, donde nació mi mamá y todos ellos. Pero yo sí, como he leído un poquitico y voy a la Universidad de Miami muchas veces, con Jaime muy bueno que está. Sí, entonces como yo he leído bastantes cosas, porque yo tomé muchas clases con Luis Aguilar León, Hank también, y lo primero que le pregunté fue Lundy, y lo primero que le pregunté el primer día en la clase, que Machado era bien malo, porque es familia mía, y me dijo no, él no fue mal persona, y él fue uno de los mejores presidentes que hubo en Cuba. Pero yo leí el libro de Lundy, que me dijo, léete este libro, 1933, Prologue to Revolution. ¿Tú lo leíste? ¿Ustedes lo han leído? Ese libro explica bien qué pasó. En el 25 entraron los comunistas de Rusia en Cuba. Y ahí empezaron a infiltrar en la Universidad de La Habana a todos los estudiantes. Y ahí empezaron todas las cosas malas que pasaron en Cuba. Ahí está. Ahí o sea, porque había muchas personas buenas, como Prío, todos ellos eran bastante buenos, pero se filtraron todos estos comunistas y ahí viraron a todos esos estudiantes, que hasta tumbaron a Machado. Yo sé que Machado tuvo muchas cosas, pero Machado tuvo que aguantar muchas cosas que estaban haciendo toda esta gente. Y después que lo tumbaron, no tuvieron ni presidente. Fue de presidente. Exacto, no hubo ni presidente en esos tiempos. Y no sabían nada, ninguno de ellos sabía lo que estaba pasando, ni sabían, ¿cómo te digo? They did not have a rule, they did not have to be nothing. Hubieron meses ahí que no hubieron nada. Así que yo creo que todas esas personas que, como el mismo Batista, que dejó entrar todos esos comunistas en el gobierno, ellos mismos fueron los que acabaron con todo el mundo. Esos comunistas acabaron con todas las personas buenas, se infiltraron, yo no sé cómo explicarlo,
en español, en inglés un poquitico mejor, pero yo creo que eso tuvo mucho que ver con todos los problemas que tuvo Cuba hasta lo último. Porque ni Fidel Castro era tan importante ni nada de eso. Él llegó al momento que algo estaba pasando y se coló ahí y hizo lo que hizo. Pero todo... Salió electo en el 40 por el apoyo del Partido Socialista Popular lo apoyó a él también. Exacto. Y Batista sí, cuando hizo lo que hizo, había mucho terrorismo pasando con Fidel Castro. Claro. Y el libro ese del cuarto piso, que todo el mundo lo leyó seguro, el cuarto piso de Earl T. Smith, que era el ambassador to the United States en Cuba. Sí. That book is very important. Que también Batista estaba pidiendo ayuda de los Estados Unidos con Fidel y todo eso. No ayudaron. Y la daga en el corazón de Mario Blas. Daga en el corazón también. Daga in the Heart is a very good book too, and The Losers is a very good book. ¿Alguna otra pregunta? A ver, René, dale. Buenas noches. Yo lo único que quisiera es, después de las palabras de Diego Suárez, decir... desde mi punto de vista, de los pocos o variados estudios que he podido realizar, que fueron mucho más importantes para el desarrollo de nosotros los cubanos como etnia y para nuestro país ante la vista del mundo, los 56 años de república que los 65 años de dictadura asesina que nos está agobiando. Y yo creo que eso es lo más importante, recalcar que en esa república pudo haber días y noches, pudo haber existido en algún momento quizás situaciones de personas que actuaron de una manera negativa, pero fue más lo positivo y fue mucho más los logros y puso a nuestra Cubita la Bella en el lugar que realmente le corresponde. Muchas gracias. Quiero decirle que hay un error en la segunda o tercera página donde está el presidente Prío con mi tía Acela y la prima Hilda caminando, y está el presidente de Guatemala Juan José Arévalo, y pusimos equivocadamente Juan José Oviedo, así que lo cambian y le ponen Juan José Arévalo, que fue el que escribió el Tiburón y la Sardina, uno de los grandes libros de América Latina. Bueno, el que quiera, yo creo que gracias por estar aquí con nosotros, por compartir con nosotros. Espero que hayan aprendido un poquito.